Al menos este evento es un poco más ahorrativo. Un poco más ahorrativo, pero es el más económico entre los que se encuentran actualmente de Microchip. Es el más económico. Lo completo con la justa, pero yo tiro la toalla aquí. Yo tiro la toalla. Es muy caro. Es muy caro. Es demasiado Microchip. Son demasiados Microchip. Ya, necesitarás llevar dos drones. Dos drones al level 12. Hola amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video del día de hoy. Y hoy tenemos promociones y descuento del día domingo. Más que nada porque tenemos el último evento de hitos. No obstante, a pesar de que es el evento de drones. Y normalmente este era el evento más fácil de completar por hitos. Ha habido una modificación. Sí, amigo, ha habido una modificación con el evento de drones. Entonces, vamos a ver cuál es la modificación. Y esta modificación que se ha dado, es para mal, es para mal, es para... No sé qué les hizo tomar la decisión que acaban de tomar. Lo de Pixone con respecto a este evento, pero perjudica, porque actualmente, de antes se podía conseguir este evento jugando partidas, haciendo daño, captura de balizas y demás cosas. Se podía conseguir con mucha facilidad, se podía conseguir con mucha facilidad los hitos sin gastar ni un solo centavo. Y aún así recibías buenos premios, recibías buenos premios. Ahora tan solo podrás completar puntos de manera gratuita ganando partidas. Y para empeorar las cosas, tan solo te dan 10 puntos. 10 puntos, bro, 10 puntos. Es casi nada. Es casi nada. Estamos hablando de que el último hito te costará un total de 7000 puntos. Es casi nada. Es casi nada. Literalmente estamos hablando de que tendrás que jugar más o menos cuántas partidas, cuántas partidillas. Yo creo que, a ver, unas 700, no, sí, joder, 700 partidas, no me jodas. Y ganarlas, no. Yo creo que se le pasó un poquito, no, no es un poquito, se le pasó mucho la mano a Pixony. Este evento estaba muy bien. Este evento normalmente le proporcionaba a la gente, a la comunidad Free to Play, la oportunidad de conseguir drones, de conseguir cosas buenas, tan solo jugando. Ahorita lo han hecho muy Metal Over. Muy pay to win. Lo hicieron super pay to win. Super pay to win el evento. Y por último, los premios son tan solo los Torius, que sirven para conseguir y mejorar el clan claramente. Pero el clan es entre todos, es entre bastantes personas. No es necesario poner el Torio en un evento de hitos que normalmente beneficiaba a los free to play y hacerlo de repente. Pay to win y por último ofrecer Torio en vez de los Robux y drones que solía ofrecer. Así que yo veo muy mal esto. Yo lo veo muy mal. Yo lo veo súper mal. Se le pasó mucho la mano. Se le pasó mucho la mano. Más que nada para aquellas personas que deseen conseguir la última arma para conseguir el Phantom Ultimate. Para esas personas que deseen conseguir la última arma, la tendrán muy complicada, porque estamos hablando de un evento que requiere, yo creo, vales hacer la sumatoria. Vamos a hacer la sumatoria. ¿Cuánto requiere? ¿Cuánto requiere? Vamos a ver. Yo le pongo que unos 3000 microchips, más o menos. 3000 microchips le pongo yo. Vamos a revisar. ¿Cuánto va a requerir? ¿Cuánto va a requerir este evento para llegar a los 7000 puntos? Vamos a ver. A ver, vamos a hacer la sumatoria. Es bastante. Pensemos por un drone level, desde el level más bajo. Vamos a sumar todo, entre todo. 120 a 180. 270. La de 270. Vamos. 3 veces 300. Sí, 3 veces 300 porque tenemos el 5, 6 y 7. Luego en el 8. Luego en el 8 y el 9. 360 dos veces. 360.
dos veces. Ya, luego tenemos el level 10 con un 390. Un 390, luego 420 y luego 600. Ya, necesitarás llevar dos drones. Dos drones al level 12. Necesitarás llevar dos drones, brother. Dos al level 12. Por ejemplo, tú tienes un dron desde el level más bajo. Tú tienes un dron desde el level más bajo. Desde el level más bajo. Ya, este dron. Tú lo tienes level más bajo. Tienes que mejorarlo hasta el level 12. Hasta el level 12. Y sí, se va más de 1000 microchips por dron. Se va más de 1000 microchips sin descuento. Se va más de 1000. Más o menos. Joder. Está complicado. Está complicado. Si ya tienes ahorrado algo de microchip, bueno, puede ser que lo logres. Puede ser que lo logres porque actualmente hay un evento de microchip, pero aún así sigo diciendo, es un evento demasiado pay to win. Lo modificaron para mal. El evento lo modificaron para mal. Como que se dan cuenta que es el último hito y habrá mucha gente desesperada para conseguir el Phantom Ultimate. Y lo ponen exageradamente caro. Es muy triste. Eso es muy triste porque hay gente que tal vez se gastó un buen de dinero para conseguir ya el último hito con mejor facilidad, sin gastar tanto. Y viene y le cae reverenda cachetada. Le cae reverenda cachetada porque estamos hablando de que deberás gastar al menos unos 2000 o comprar, dependiendo si ya los tiene o si no los tiene, tendrás que comprarlo de microchip. Ya, y este, al menos este evento es un poco más ahorrativo. Un poco más ahorrativo, pero es el más económico entre los que se encuentran actualmente de microchip. Es el más económico. Entonces, bueno, aquí está. Lo encontrarás en el carrito de compra. Le das aquí y lo encontrarás acá. Vamos, ¿dónde está? Aquí está. Igual esto se va cambiando. Ya, lo encontrarás en el carrito de compras. Lo encontrarás aquí. Y aquí tenemos un total de 700 microchips. De 700 microchips, si no me equivoco, sí, 700 microchips, ya, 700 microchips y un dorillo. ¿Cuánto se gasta en su totalidad? Se gasta una totalidad de $9. Se gasta $9 aquí, se gasta $9 por 700 microchips y un dorillo. Ahí hay un dron, pero bueno, ese dron no. Ya, si tienes tiempo, lo debes tener sí o sí, entonces estará para hacer aumento, nomás ahí, disimular que según la promo, a cositas. Ya, y el Memorium, normalmente el Memorium en la tienda, ¿a cuánto está? Eso sí nos interesa saber, para saber cuánto más o menos nos vamos ahorrando. La primera promoción de Memorium, la primera promoción de microchip que nos salga es la más económica, así que vamos a buscar, esto es algo más, que es que estaba acordándome, de que el Memorium no está saliendo la promoción de $3 por 9000 Memorium, o $2.50 por 9000 Memorium, no está saliendo, están excluyendo los mejores eventos, o lo que nos daban mejores recompensas a un precio más accesible, lo están excluyendo, no sé por qué, bueno, sí sé, dinero, ¿Qué más va a ser? No existe otro motivo. Y eso a la final hace que muchas personas tal vez no manden para el carajo este tipo de eventos. Pero a la vez también funciona como un supresor para lo que a lo mejor sabemos el precio estándar de estas cosas y evitamos en comprar. Entonces, bueno. Bueno, si hay, imagínense en esto, si a todos le ponen que valen $100, habrán tan solo un pay to win por cada 100 batallas, habrá tan solo un pay to win, entonces la gente volverá a no comprar ni mierda, y eso a la final también afecta a Pixon, entonces o pierdes o ganas, está en constante balanza esto, la verdad, está en constante balanza, porque si ellos pierden, Lo que en su mayoría, que son la comunidad de War Robots, los free to play gana. Pero si Pixoni gana,
los pay to win también terminan ganando, porque al final le ponen ahí precios más accesibles, se compran cositas, pasan cositas. Esto es un mercado. Esto es un mercado de opciones. Ya. Y los microchips, güey. Los microchips. ¿Lo pasamos a qué pedo? Porque no vi ninguna promo de microchip económica. No hay ni una, güey. No hay ni una de microchip económica, brother. Entonces vamos a ver esto. Mira. Si ves a cómo sale. $12, 240 microchip. Ya, aquí está la diferencia. Ahí está la enorme diferencia, porque no encontrarás otra promoción económica de microchip, por lo visto. Entonces, ahí está la enorme y devastadora diferencia actualmente. Entonces, la promo más económica claramente es esta de aquí. Es la promo más económica de microchip. ¿Dónde está? Aquí está. Esta es la promo más económica de microchip. Es igual, ya te digo que necesitarás al menos 2000. Y más o menos 2000, ya. Replantéatelo. Y está duro más que nada, muchísimo para los que se quedaron a medias del arma. Tendrán que gastar mucho para completar esos últimos hitos. Y bueno, espero lo logren, porque lo veo complicado, brother. Lo veo complicado. Yo les diría jueguen, pero no, nerfearon esto y ya no es posible conseguirlo jugando. Qué triste que hayan hecho eso. Qué triste, la verdad. Qué mal. Entonces, bueno, tocará a las personas que planean conseguir el Phantom Ultimate, tocarán gastar el microchip. Y eso. Yo planeaba conseguir una cuarta arma, una cuarta Ultimate Scorcher. Planeaba conseguir una cuarta para ponerle a un Typhon, pero hasta aquí llego yo. Yo ya tiro la toalla con el arma, con la cuarta arma ya tiro la toalla. No voy a intentar ser ambicioso, tengo que ahorrar microchip y eso. Yo hasta aquí llego, me quedan tres hitos, lo completo con la justa, pero yo tiro la toalla aquí. Es muy caro, es demasiado microchip, son demasiados microchip. Cuando normalmente pedían, ¿cuánto? 1000 puntos. 1000 puntos. Si tenías la oportunidad de conseguirlos jugando, brother. Tenías la oportunidad de conseguirlos jugando, haciendo daño, ganando batallas, capturando balizas. Era mucho más fácil. Yo, por el momento, con esta arma ya tiro la toalla. Les deseo toda la suerte del mundo a ustedes, que posiblemente intentarán conseguirla. Y eso, la verdad fue decepcionante levantarse temprano y ver que había pasado esto, pero bueno, son cosas que pasan. Vamos a revisar un poquillo a ver qué promo dura puede haber, algo que valga la pena, no como lo que Pixony acaba de hacer. Y nos vamos a un directillo, sí amigos, nos vamos a un directo ya mismo, no tardo la verdad. Entonces, si tú terminas de ver este video, posiblemente yo ya esté comenzando el directo. Entonces nos vemos ya mismo. Y vamos a hacer una última revisión aquí, cortilla. Vamos, no hay una promoción fuerte. Bueno, eso está mejor. Esto está bueno, toda edición especial. Está bien, igual puede que lo utilice. Yo lo veo bien. Esto todo edición especial, el Inks, muy funcional. Dos de Bastor, excelente edición, la verdad. Muy buena edición al hangar. Seguimos. Esto solía estar súper económico, a $3.50. Ahorita está a $5. No. A ver, seguimos. Hay que, yo creo que vale ponerle el precio a las cosas por lo que valen realmente. Por la funcionalidad que tienen dentro de las batallas. Y ya te digo que el Scorpion debería estar más económico. Ya. Las Havoc, bueno, están caras. Yo las prefiero cuando están a $2. Cuando están a $2, ahí las puedo recomendar. Por el momento no. Esta promo de aquí, de oro y Memorium. Si quieres Memorium o oro, esta creo que es una de las mejores opciones actualmente en la tienda. Ya la ha adquirido más antes. Es una de las mejores opciones.
ya que se quitó o no han vuelto a sacar el evento de 9000 Memorium a $3 o a $2.50, no lo han vuelto a sacar. Entonces, con eso nos quedamos, amigos, con eso nos quedamos. Espero el video le haya gustado. Es un poco triste ver lo que acaba de suceder con respecto a este evento, al evento de drones aturdidos. Es triste, drones aturdidores o aturdidos, me da igual, ya. Es triste, porque muchas personas se quedarán a media para conseguir el Phantom Ultimate. Muchas personas. Pixoni, replantéatelo. Aún tienes, ¿cuántas horas? 18 horas para cambiar de opinión. Tienes 18 horas para cambiar de opinión. Replantéatelo, modifícalo, mándale una actualización más tarde. Y pon nuevamente normal, güey, porque, joder, no. Hasta yo me la haría hater, hasta yo. Entonces, amigos, nos vemos. Que tengan una bonita tarde, día o noche. Si nos vemos más tarde en el directo. Adiós.